inevitable. L'aeroport d'Alacant Elx Miguel Hernández ha inaugurat la nova base d'Isillet amb la presència del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha avançat que a la fi del mes d'abril o principis del mes de maig, les cambres de comerç i el govern valencià presentaran un estudi de l'impacte i necessitat per a la construcció d'una segona pista a l'aeròdrom de Lícita, així com l'ampliació de l'aeroport de Manises. A final del mes d'abril i a principis del mes de, de maig las cámaras de comercio y la generalitat valenciana presentarán ese estudio del impacto y necesidad con datos con fehaciencia que demuestran que ya no admite ni un minuto más que no haya una segunda pista en alicante del Chamiguel hernández y no admite ni un minuto más que no haya una ampliación del aeropuerto de valencia manises. no lo admiten no por reivindicación sino por necesidad. No por reivindicación, sino por convicción, por capacidad de crecimiento, para que muchos otros destinos puedan seguir mirando a la Costa Blanca, a la Comunidad Valenciana. Mazón ha asegurado que la provincia está perdiendo oportunidades por no contar con esta infraestructura, pero a un aeropuerto que ya supera los 15 millones de pasajeros anuales. También ha insistido en que no disponer de esta segunda pista podría provocar un colapso y un escaneamiento turístico. Por tanto, presentaremos ese estudio, presentaremos ese impacto que demostrará. No solo las posibilidades que tenemos de ponerse en marcha, sino las posibilidades que perdemos y ya hemos perdido de que no se hayan puesto en marcha. No solo las opciones de crecimiento que tenemos con estos dos nuevos requisitos que ya son exigibles, sino todas las opciones que ya desgraciadamente hemos perdido. o podemos acabar perdiendo si eso no ocorre. El president ha subratllat que l'estudi es presentarà amb rigorositat i professionalitat i ha explicat que, juntament amb esta segona pista de l'aeroport d'Alacant, Els Miguel Hernández, l'estudi justificarà la necessitat d'ampliar l'aeroport de Manises perquè moltes altres destinacions puguen continuar mirant a la comunitat valenciana. Lo va presentar con rigor, lo va presentar con eh, los datos... que justifican y que demuestran que podemos y debemos seguir siendo ambiciosos. El máximo representante del Ejecutivo Valencia ha posado en valor que la comunidad es un destifiable y atractivo a la inversión, sense taxa al turismo y un sector profesional que aposta por un modelo sostenible y respetuoso a en entorno.